cambio que hace Julio Rivas, introduce a la cancha a Camilo Fraga. Y la primera que toca luego de la pared con Medina, la manda a guardar. El 1-0 para Liverpool, que festeja montonera de negro y azules en el rincón del Trócoli. Allí va la pared con Alexander Medina y la buena definición de este zurdo que había ingresado, que le pega de derecha. Y pone el 1-0, el que hacía el gol ganaba. Y Fraga le daba la victoria a los de Julio Rivas. Viene la pelota sobre el área, no podía Hernández, buscaba el Cina, le cae a Fraga, está el segundo remate, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Liverpool! Apareció Camilo Fraga, recogió el rebote, llegó el segundo aquí en Belvedere. Se afirma la punta, quiere la apertura el equipo de Rivas. Liverpool 2, el tanque 0, 28 minutos, Camilo Fraga en la definición. Lo merecía el volante por izquierda de Liverpool, lo había buscado durante todo el partido, ganó por arriba Šimović, el rebote resta la defensa, aparece por el centro del área Fraga, le pega muy bien de zurda, no puede hacer nada Barloco, es casi a quemarropa el remate del futbolista negro y azul. Tras el rebote, el despeje de Badalá, la recoge de pecho y le pega con la parte externa. La primera final del torneo apertura de la segunda división profesional. Ya lo hizo Suárez, va a buscar el Pipa, pasó de largo, le quedó a Fraga, está el primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Liverpool! Camilo Fraga como un pescador, con la canguita en la mano, con la canguita en el pie. Festeja Rivas, cómo se equivocó el Pipa, el lateral que llegó, y en 5 minutos... gana el negro y azul. Camilo Fraga, Liverpool 1, Sudamérica 0, arriba el negro y azul, que por ahora es campeón de la apertura. A poco de haber comenzado el partido, Liverpool comienza a soñar con el título de la apertura. Salió mal el Pipa Rodríguez, el lateral con potencia, clásico de Oscar Suárez, se queda por el camino el Pipa, solo, sin marca, por atrás, bien ubicado aparece Camilo Fraga, una vez más, el joven volante de buena gestión en lo que va del año en el conjunto negro y azul, aprovecha solo en el área chica para recibir y convertir la primera conquista del conjunto. Otra vez González, viene el centro, el arquero, el rebote, tiene el primero, ¡gol! ¡Gol! De Rampla Camilo Fraga, el primero en el arranque del partido, a los 4 del primer tiempo, ya está ganando el equipo de Matosas, frente al Deportivo Colonia por 1-0, Fraga el gol. Los equipos de Matosas juegan bien al fútbol, tratan bien la pelota, recién se estaban acomodando en la cancha. El centro pasado desde la derecha al segundo palo, la aparición de Fraga para definir con cara externa, pie zurdo para el delantero que acomoda la pelota y después define de esta manera ante la salida del arquero. Pelota por arriba, el salto de Federico Martínez, no podía acomodarse Fraga, la lucha igual en 10 y la tiene. Ahí está Camilo Fraga que apunta al remate, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Aparecieron los goles en el segundo tiempo, apareció Camilo Fraga para poner el empate, gran remate, gran disparo, gran zapatazo del 10, ahora el partido está 1-1, Rampla 1, Racing 1, balazo del 10, de Fraga. Un golazo de Fraga realmente, un remate de media distancia, lo había buscado a lo largo de todo el partido y se encuentra con este estupendo disparo, engancha muy bien, acomoda la pelota y saca este zurdazo impresionante. Pero el tanto de apertura lo iba a obtener Rampla Juniors. Ahí aparece Fraga, tras recibir buen pase de Bengua, para decretar el 1-0 Camilo Fraga. Contundente Rampla, primer llegada al arco rival, y ahí Fraga para definir, el arco a su disposición, y poner las cosas. Empate entre Rampla y River en el Olímpico. Camilo Fraga.
3. Le pegó el número 3. Braga. Le pegó una espalda Braga. Braga insiste. Braga se la lleva sin falta. Punta Camilo. Viene el centro. Toca el visto. ¡Gol! Pierde estabilidad por el costado izquierdo. Braga gana, se suelta en el mano a mano escapando de Reyes. Vean, le gana la posición. Puede haber existido falta del hombre de Rampla, puede haber existido empujón. Quita la pelota y va el equipo del pueblo e invita a la afición a unirse al equipo de todos. Juventud de Ateca. ¡Gol! ¡Gol! Juventud Retalteca, gol de Camilo Fraga. Muy bien para hacerla personal, se quita la marca de dos hombres, llega solo contra el guardameta Jorge Hilton, y ahora no se puso a hacer payasadas Jorge Hilton, y es un gol clarísimo de Camilo Fraga, dos anotaciones de los dos uruguayos. Bueno, yo creo que ahora la visión podrá ver para qué sirvieron los jugadores que trajo Retauleo. En Antigua Guatemala, el Acio Gotay con la pelota, la mete por elevación para que vaya corriendo allá Fernando Curcios. Fraga la tiene, vamos a ver qué hace. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Lazo! ¡Gol de Juventud Retalteca! ¡Gol de Camilo Fraga! 5 en la personal de Camilo. Apareció el goleador, el referente, el hombre que esos hombres que tiene que tener un equipo. Sorpresas tanto allá en La Gomera, en la Nueva Concepción, como aquí en Retablo. Viene tocando el Acio Gotay, puede levantar el centro, lo realiza Fraga. ¡Gol! ¡Golazo! Gol de Juventud Retalteca, gol de Camilo Fraga, 3 para sus anotaciones generales, 3 para Fraga, 1-0 gana el equipo de Juventud Retalteca, minuto 27 de juego. Apareció el goleador, apareció el estandarte, apareció el referente que con su fútbol está llevando a mal traer a la defensa, está reafirmando lo muy buen jugador que es Camilo Fraga. Gran jugador de Velázquez, este levanta el centro, llega Nati, la pelota pasó besando. ¡Gol! Camilo Fraga, gol de Juventud Retalteca, para eso sirve Moacir, ahora se acompaña con Velázquez, mete en el centro casi a ras de césped, llega, pasa por todo mundo Camilo Fraga.